Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Esta es nuestra cita, este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín. Usted llama y pregunta. Todos los días de 4 a 5 de la tarde tenemos un tema especializado. Acabamos de venir de un fin de semana largo, feria de flores. Esperamos que se hayan sintonizado con nosotros, que hayan visto nuestra feria, que hayan visto todas esas flores tan lindas ayer, el desfile de silleteros, que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo del trabajo de este canal. También estuvimos pues muy emocionados con el triple salto de Catherine Ibargüen en Londres, o sea que fue un fin de semana bien, bien emocionante. Y aquí les tengo a una excelente compañera que estuvo también el sábado en Feria de Flores y trabajando con los caballos en la Exposición Internacional Equina. Melissa Henao, gracias por estar con nosotros en Parihueleando con Vos. Nati, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un honor poder compartir set con vos. Y sí, disfrutándome la Feria de Flores, trabajando bastante. Yo sé que la gente estuvo bastante conectada el sábado y en todos los eventos que Telemedellín pues tuvo la oportunidad de cubrir. Ahora empezando una nueva semana, ya volviendo a coger la rutina, volviendo a coger como el ritmo de trabajo, pero contenta, muy contenta de hacer parte hoy de Parihueleando con Vos. Muchísimas gracias, Melissa. Hoy vamos a hablar de un tema que duele, un tema que es la situación de los niños en Medellín. A veces vemos niños que están muy bien, pero a veces vemos niños en la calle, en situación de trabajo, niños abusados sexualmente, niños o adolescentes que se están suicidando. De todas esas situaciones vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Entonces es un tema doloroso, pero queremos que se contacten con nosotros para que expongan casos, para que comentemos, para que podamos de pronto, si ven a su hijo, a alguien joven que está tomando de pronto vías y delicado, que ustedes piensen, ay, este muchacho no está funcionando, que presente algunas causas, algunas situaciones que ustedes crean que de pronto está en suicidio, entonces llamen y conversen con la persona que está aquí con nosotros, porque ella le puede dar luces para ver qué es lo que está pasando con los niños en nuestra ciudad. Natalia, justamente para tratar del tema que estabas mencionando, hoy nos acompaña Alexandra Virviescas Castro. Ella es la personera delegada 20D de la Unidad de Protección al Interés Público. Además, es abogada de la Universidad de Medellín y abogada de las mujeres. Alexandra, bienvenida a Parihueleando con Vos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Empecemos haciendo una aclaración breve, Alexandra. ¿Y qué es eso de personera delegada 20D? ¿Qué significa? Bueno, es el cargo bajo el que estoy ahora como encargada de una unidad como tal. Hay dos clasificaciones, 17D y 20D. 20D es del nivel directivo, tenemos a cargo personal y una unidad como tal, y 17D hace parte de la unidad de vigilancia o de disciplinario de la Personería de Medellín. O sea, tiene toda la autoridad para tocar el tema que hoy vamos a abordar, Nati. Claro, tenemos que recordar que la Personería de Medellín está velando por los derechos de los niños, de los adolescentes, de las niñas en nuestra ciudad. Alexandra, cuéntenos, hay un informe del 2016 que viene desde Epidemiología, ¿sí lo dije bien? Epidemiología. Y está diciendo que los niños están teniendo altos índices de suicidios, niños, niñas y adolescentes. Explíquenos qué es lo que están diciendo en ese informe. Tenemos que en el 2016 más de 1.800 casos de intento de suicidio entre una población joven, que estamos hablando de los 14 a los 29 años. Y tenemos también en el 2017, en este momento, un índice de más de 400 casos de intento de suicidio. En el 2016 tuvimos 224 casos efectivos. Entonces tenemos una población muy joven que se nos está intentando quitar la vida. Bueno, vamos a empezar a recordar también nuestro teléfono 268-6033, 268-6033. Vamos a hablar de la situación de los niños en nuestra ciudad, pero empezamos entonces con este caso específico de los suicidios en los adolescentes de nuestra ciudad.
A mí me llama mucho la atención las edades. Decís que desde los 14 años empiezan a presentar como ese fenómeno, ¿cierto? Pero incluso hay registros de niños de 10 años, lo que estábamos conversando ahorita, que han atentado contra su vida. ¿A qué se debe que un niño, porque es que todavía creo que el uso de razón es muy poco, atente contra su integridad, contra su bienestar físico? ¿Qué es lo que está pasando, Alexandra? Tendríamos que hablar de dos fenómenos, causas endógenas y exógenas, unas internas y otras externas. Entonces, una población infantil de 10 años ha intentado suicidarse, cierto, pero la mayor población está concentrada en los 14 años, que es la etapa de la adolescencia, que es de por sí una etapa, digamos, difícil en el tema de comportamiento de nuestra juventud. Pero tenemos casos en instituciones educativas de menores de 7, 8 años consumiendo alcohol, sustancias alucinógenas. Entonces tenemos una población permeada por una problemática de ciudad, una población muy joven. Como lo decías, es una población que de pronto todavía no ha desarrollado una capacidad cognitiva como la que tiene el adulto, pero no ha sido ajeno a la problemática. ¿Cuáles son las causas? Mira, las externas, el entorno social. La familia es la mayor causa en cuanto a que es el entorno protector primario y base. ¿Cuál es el de todos? La familia, ¿cierto? Si nuestra familia es disfuncional, no es una familia sana, entonces vamos a tener un entorno que no es sano para un menor de edad. De ahí sigue la institución educativa, siguen los espacios con los amigos, los espacios sociales, siguen los medios de comunicación, las redes sociales, donde nos estamos de pronto o vemos que nuestra juventud se apoya la mayor parte del tiempo. La pasa es en la institución educativa, donde hay entornos que son muy, digamos, violentos para muchos jóvenes. Empecemos entonces por ese entorno de la familia, porque las personas que nos están viendo son personas que pertenecen a una familia y que pueden trabajar con sus hijos, con sus vecinos, pueden entender qué es lo que está pasando ahí en ese entorno. ¿Cómo pueden llegar ustedes a la familia? ¿Cómo están llegando para que entonces empecemos a frenar estos suicidios en los adolescentes? ¿Cómo le están hablando a esas personas que nos están viendo en este momento? Y les queremos recordar nuestras líneas 268-60-33, 268-60-33, para que hablemos de la niñez en nuestra ciudad. Alexandra. Hay que fortalecer y empoderar a la familia como primer entorno protector, pero también a la comunidad. Pero un momento, fortalecer y empoderar a la familia, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que empezar a reeducarlos, hay que hacerles acompañamiento, sentir que la familia no está sola cuando atraviesa problemáticas de intento de suicidio. Ya están dentro, digamos, de un caso concreto, pero tenemos las que todavía no han llegado a esa situación que hay que evitar. Entonces, es llegando a través de la institución educativa, a través, digamos, de toda la articulación que tienen con la Secretaría de Educación, de Salud, del Sistema ICBF, Comisarías de Familia, la misma Personería de Medellín. Entonces, es poder apoyarnos en esa institución para llevarles qué herramientas, como esa formación, como esa capacitación, como ese acercamiento con profesionales de la salud que nos puedan orientar. Pero hay que buscar las herramientas, ellas nos llegan. Hay que acudir a la institucionalidad, hay que buscar apoyo y hay que estar muy pendiente de nuestros hijos y nuestras hijas. Vamos a recordar entonces muy bien la edad de estos suicidios están pasando en niños o adolescentes. Usted nos recuerda entonces, por favor, el rango de edad. Niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de una edad promedio de los 14 a los 29 años, pero no quiere decir que niños de 10 años no hayan sido también de pronto víctimas de estas situaciones. La etapa de la adolescencia empieza entonces desde los 14 años, pues se puede decir que el registro, o pues no sé, la categoría oficial es desde los 14 para arriba. Estamos en la etapa de plena adolescencia, digamos arrancamos en la preadolescencia de los 12 años, por así decirlo, porque nuestro contexto ha cambiado también. Entonces esa misma mentalidad ha variado a través de los años. Bueno, hablábamos ahorita de las familias, pero ¿qué pasa entonces cuando un niño crece en un entorno familiar completamente disfuncional? Lo digo porque es muy común ser madre soltera, incluso ser padre soltero, que no se sufre o no se pasa por esa etapa de ruptura de una familia que es tan traumática para los menores. ¿Qué hacer ahí entonces? ¿Cómo acudir o cómo suplir esa otra figura que nunca ha estado? Es seguir fortaleciendo los roles. No hay madres o padres solteros, son simplemente madres o padres, no tenemos categoría para ellos, ¿cierto? Asimismo, cuando decimos un índice de adolescentes embarazadas, donde hay una niña embarazada, hay un niño también embarazado. Empecemos a ser responsables y consecuentes con lo que estamos manejando en nuestro entorno. Entonces, esas edades son críticas, ¿por qué? Porque tenemos un hogar que ha sido disfuncional, no solo porque haya sido un hogar levantado por una mujer o por un hombre, ¿cierto?
que en nuestro caso la mayoría son por mujeres, sino que por el contrario existe una violencia intrafamiliar en el entorno de ese hogar. Esa violencia intrafamiliar no es ajena a un menor de edad. Hay también problemas en la familia por protección. ¿Por qué? Porque no los estamos empoderando para que afronten situaciones complejas, para que tomen decisiones, para que sean autónomos. Estamos sobreprotegiendo. Entonces tenemos unos casos de exceso y también otros de defecto. Tenemos una llamada desde Santa Fe de Antioquia, nuestro querido amigo Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes, pariboleando con vos. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial a todos mis poetas de Talla Medellín. Antes de comenzar, quiero dar muchas felicitaciones a Talla Medellín, a Talla Antioquia, por la fiesta de las flores. No los pude acompañar, pero los estuve apoyando por medio de la televisión. Antes de opinar sobre el tema, hoy en día los jóvenes de Santa Fe, Antioquia, jóvenes como yo y jóvenes como Tom, los jóvenes hoy en día y tanto los niños sentimos pues abandonados porque a veces los padres de familia no le ponen atención, no le piensan una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el caso mío, en mi infancia, yo sufría maltrato de mis padres, maltrato de mi colegio, maltrato en las escuelas, eso me llevó pues al suicidio. Y entonces aún no debería eso porque aún todavía jóvenes de nuestra infancia, aún todavía uno sufre bullying, maltrato, humillación en la sociedad. Y no sabe respetando el valor, tú no sabes respetando. ¿Qué remedio tenemos que tomar hoy en día los jóvenes, hoy en día, para que nos respeten los derechos de uno, para que tengamos una mejor calidad de vida, un buen futuro y que nos preste buena atención a nosotros los jóvenes, tanto los niños y tanto las mujeres también y para todo el mundo? Muchas gracias. Y pues ya saludo a todos mis proyectos de Medellín y felicitaciones. Muchísimas gracias, Jefferson. Bueno, él está contando su historia de vida, lo que le ha pasado. Él hicieron bullying tan duro que en la familia tampoco lo han ayudado, le pegaban. Entonces, un niño, ¿qué debe hacer cuando lo están maltratando, cuando le hacen bullying en el colegio, que incluso le está contando que llega pues hasta tratar de suicidarse? ¿Qué se le puede decir a un niño que de pronto está viendo pariboleando con vos? Jefferson dijo dos cosas muy importantes. La una es el bullying y la otra es el respeto. Tenemos que arrancar por respetar las diferencias y eso arranca desde el hogar, desde el ejemplo. Y el tema del bullying es cierto. A las personas se les discrimina. Yo creo que el bullying, y lo hemos planteado en distintas mesas como Personería de Medellín, el bullying inicia desde la familia y se detona en la institución educativa. Muchas veces ese golpe que yo le puedo dar a mi papá o a mi mamá, o a mi entorno, se le doy a quién, a un compañero, ¿cierto?, que es más frágil, de pronto más débil, o que no han fortalecido para saber enfrentar situaciones. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Que entienda nuestra niña es que tienen derechos, que tiene mucha legislación, pero sobre todo que prevalecen sus derechos por encima de los derechos del resto de la población. Entonces, que no es normal, ni hace parte del afecto ni del cariño, que los estén violentando, que los estén maltratando, que los estén impidiendo su desarrollo sexual, que los estén, digamos, ausentando de la institución educativa, que no les estén apoyando para que estudien. Cualquier tipo, digamos, de afectación a un menor de edad es una vulneración de derecho. Ellos tienen que tener claro que ni el papá, ni la mamá, ni el profesor o la profesora, ni el más allegado tienen derecho a vulnerarlos, a tocarlos en sus zonas íntimas, a impedirles su desarrollo sexual, a maltratarlos físicamente, de ninguna manera. O sea, ellos tienen derecho a una protección, a unos cuidados, tienen deberes y obligaciones, pero entonces tienen que tener claro eso, porque a veces piensan que porque están dentro de la familia y es un familiar el que los está vulnerando, ese derecho es normal. Alexandra, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales, pero quédese conectado para que sigamos hablando de la situación de la niñez en Medellín. Ya regresamos con más Pariboleando con vos. Y continuamos pariboleando con vos, estamos con Alexandra Virviescas hablando de la situación de los niños en nuestra ciudad, en Medellín. Pero es una situación que también va hasta el área metropolitana, que también está sucediendo en Colombia, que pasa en el mundo. Y usted nos puede ver a través, por medio de www.telemedellin.tv.
nos puede seguir viendo, si está aquí de pronto paseando todavía por Feria de las Flores, se puede ir para su país y seguir muy conectado con nosotros. Tenemos entonces en la línea nuestra segunda llamada desde Caldas, Gonzalo Córdoba. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes. Lo vieron que Melissa y a la funcionaria Alessandra, qué tema tan importante que están tocando. Sí, señor. Es una preguntita que tengo sobre el tema que me encanta enormemente, ya que aquí en Caldas hemos visto de que acá las jóvenes son las que más lo intentan, más no lo logran, en cambio los hombres sí. Sí, a ver si Alessandra nos puede confirmar si esto es a nivel de Antioquia, donde las jóvenes, las niñas son las que más lo intentan, pero el joven es el que prácticamente lo logra. Intentan suicidarse. Usted está hablando del suicidio, intentan suicidarse, pero sí, no lo logran. Otra cuestión, nos decía un experto que el suicidio debe considerarse como un crimen de Estado. A ver, la funcionaria, ¿qué nos puede aportar más sobre este tema que es muy delicado? Y yo creo que el acompañamiento en el hogar, en el colegio y en el entorno familiar y social es la clave. Y lo último, que debemos de ser, o sea, que el suicidio no debe ser tan vetado, por el contrario, debe tratarse libremente y de dejar de hablar tanta teoría y aterrizar el tema con estrategias prácticas para prevenirlo. A ver qué nos dice la funcionaria, si está de acuerdo o no. Sí, muchas gracias, muy amable. Don Gonzalo, muchísimas gracias a usted. Claro, ella lo estaba hablando, la primera estrategia es trabajar con la familia. Más adelante ella nos va a decir qué es lo que están haciendo entonces en los barrios, en las comunas y en los colegios para trabajar con las familias e implementar estas estrategias. Empecemos entonces con la primera pregunta que hace don Gonzalo. Si es verdad que las mujeres intentan pero no logran suicidarse y los hombres no intentan, pero los que intentan sí se suicidan, ¿sí? ¿Cómo va el estudio en estos términos? Dentro del informe es cierto que el mayor índice es en las mujeres, pero tanto para suicidio como para intento de suicidio. La población femenina, la que digamos tiene una salud pública más deteriorada, una salud mental más deteriorada. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa categorización femenina? Bueno, pueden ser también temas de la edad, ¿cierto? La madurez de la mujer cronológicamente es mayor, se da más rápido que la del hombre. Segundo, es el entorno de violencia que estamos viviendo las mujeres. Es una violencia basada en género, por eso tenemos unos índices tan altos de feminicidios. Por eso la violencia contra las mujeres ha ido incrementando. El segundo tema que tocaba el señor era crimen de Estado, un suicidio considerado crimen de Estado. ¿Qué tan posible es esto? ¿Qué se puede decir al respecto? Pues bueno, yo pues entraría ya como en terrenos donde tendríamos que hablar de una jurisprudencia, de aterrizar de dónde viene el tema. En ese momento podemos decir que es un tema de salud pública como tal. ¿Por qué? Porque hay unos entornos, no todo el tema tiene que ser exógeno, tiene que ser de afuera, también puede ser un tema interno. Entonces son muchas las causas, el tema puede ser únicamente la familia, como puede ser de una herencia como tal, ¿cierto? De una patología que se tiene ya a través de un entorno familiar de una familia. Entonces son muchas las causas y no todas son imputables al Estado, pero también recordemos que cuando hablamos de Estado, Estado también somos nosotros como sociedad. El acompañamiento entonces que él también lo planteaba, que cómo vamos a acompañar entonces a esas familias, hay familias que de pronto no tienen la educación, que no les han enseñado cómo trabajar con un niño, con un adolescente, usted lo acaba de decir que tenga de pronto un trastorno mental y entonces lo pueda llevar al suicidio, entonces ¿qué pasa? ¿Ustedes cómo están trabajando con los colegios? Nos decía ahorita detrás de cámaras, ustedes están trabajando con los personeros estudiantiles. ¿Cómo están trabajando para que don Gonzalo sepa de esas estrategias que ustedes sí están implementando? Sí, estamos llegando a la familia, estamos llegando a la institución educativa, al gobierno escolar, ¿cierto? Todo lo que eso implica. Entonces, nosotros tenemos a los personeros estudiantiles que los posesionamos este año y seguimos trabajando con ellos, porque entre pares es más fácil conocer la problemática, es más fácil que se comuniquen con personas de la misma edad. Ellos tienen más información, incluso a veces, que la institución educativa, que las directivas, de lo que está pasando en su entorno. Es decir, ellos pueden detectar más rápido que un niño está sufriendo y que de pronto se puede suicidar. Nosotros llamamos a alertas tempranas, ellos nos hacen unas alertas tempranas sobre situaciones que pasan en la institución educativa. No es solo una la causa, cuando estamos hablando de un intento de suicidio, no se da de un día para otro, es un proceso que lleva tiempo.
que se piensa, ¿cierto? Son muchas las causas que se pueden estar dando. Tenemos a las redes sociales, que también ha influenciado el tema del intento de suicidio en nuestra población joven. Alexandra, él tocaba un tema y decía que este ítem de suicidio en los niños no podía ser como tan tabú, que debería abordarse, digamos, con mayor amplitud. Pero hay gente que dice que entre más se mencione, más eco puede tener en otros, lo que puede generar más suicidios. Incluso muchos noticieros se limitan de informar acerca de estos casos porque dicen que es como un efecto dominó. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se maneja para que esos casos no se repliquen, sino que por el contrario se puedan frenar? La idea es hacerlo responsablemente. Sí, es cierto que, digamos, algunos psicólogos apuntan al tema de no difundirlo mucho, difundirlo con mucho cuidado, porque tanto hablar del tema genera curiosidad. Pero pienso que más allá, como lo dije, la curiosidad no es que yo escuché que la gente se suicida y llamo a suicidar, porque no tengo nada más que hacer el día de hoy, ¿cierto? No es un plan como para sábado en la tarde, es simplemente una situación que nos va llevando. Entonces sí hay que empezar a generar alertas. ¿Por qué? Porque yo soy tranquilo. El suicidio no es una causa, digamos, muy alta en Medellín. No, tengo que preocuparme, porque más de 1.800 casos es una cifra muy alta que nos tiene que preocupar. Sobre todo en esa población. Nati, tenemos una llamada. Se comunica con nosotros Ana López, desde Robledo. Ana, bienvenida a Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Melissa y Natalia. Y bueno, y dándole los agradecimientos a la doctora Alexandra que por la orientación que nos está brindando en el día de hoy. Quisiera preguntarle a la doctora Alexandra, pues más que una pregunta, es como una opinión que tengo. Vemos que los niños y las niñas están en este tipo de amenazas de suicidio, es por el entorno realmente que están viviendo, el asfixiamiento que ellos sienten en este momento en vivir en ese entorno tan, tan incómodo, como tan maluquito, por decirlo así. Los abuelos y madres y los cuidadores que son tan maltratadores, ¿qué consejo les podría brindar la doctora para que ellos cambien ese tipo de comportamientos frente a la educación y la formación de los niños y las niñas, y también para que ellos tengan como un signo de alarma de que ese tipo de amenazas pueden volverse en realidad? Entonces le agradecería mucho a la doctora Alexandra por la orientación que nos brinda en el día de hoy. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Gracias, Ana. Doctora, ¿qué podemos decirle entonces a las familias que están siendo mensajeras de toda esa violencia y todo ese maltrato? Bueno, a todas las familias, Ana López, que nos hace la consulta. El mensaje más importante es que a los niños y las niñas no hay que maltratarlos para educarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y es un deber de todos y de todas. Y es cierto que nunca nos enseñaron a ser padres, y que mucha de esa violencia es herencia, pero mucha de esa violencia es actual. Entonces, si hay una familia que en este momento es víctima de violencia, se debe denunciar. Porque si no empezamos a sanear el conflicto, mucho menos vamos a poder trabajar sobre la problemática en nuestros menores de edad. Y se denuncia entonces al 123, con una sola llamada al 123 se puede denunciar un maltrato a un niño. Si uno ve que alguien lo está maltratando, ¿uno puede llamar a esa línea o a dónde podemos llamar? Claro que sí, el 123 social, que es la línea más inmediata. Tenemos que mirar que si el tema de la violencia que se esté generando sobre un menor de edad es en el entorno de la familia o es alguien de la familia, el competente es la comisaría de familia del sitio donde viva el menor de edad. Y si es por fuera del entorno familiar, es el ICBF, el encargado del restablecimiento de derechos. Pero cualquier tipo de ayuda, el 123 social. Pero antes de denunciar, y yo de decir pues como tan rápido, hay que denunciar a una persona, yo creo que el acompañamiento con esa familia es importante, sobre todo si la familia, es que cuando uno es mamá y de pronto si es la mamá sola o el papá solo y uno tiene a sus hijos, uno entiende que tener a los hijos a veces es difícil y que, o sea, yo no estoy diciendo que llegar al maltrato, pero que si esas mamás que están solas, que de pronto nos están viendo y están diciendo, no, ustedes no saben cómo es el berrinche de mi hijo. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿A dónde pueden ir para que ellas tengan herramientas para trabajar con sus hijos y no lleguen a ese maltrato? Es muy importante la institución educativa. ¿Por qué? Porque al interior de ella siempre hay un trabajador social, hay un psicólogo que es el encargado, digamos, de apoyar ciertas situaciones familiares. Entonces, tenemos que buscar ese apoyo que tenemos en la institución educativa o en la Secretaría de Educación como tal o en la Secretaría de Participación Ciudadana o de Inclusión. Entonces, es buscar esas ayudas para que nos empiecen a explicar cómo empoderarnos como padres, porque a veces se pierde la disciplina.
el hecho de las redes sociales y de los aparatos electrónicos ha hecho que las familias pierdan la autoridad y la autonomía, que pierdan muchas veces esa dirección y termina siendo un mundo de extraños al que le entregamos nuestros hijos cuando le entregamos cualquier celular, cualquier tablet. Alexandra, ¿qué de cierto hay que cuando un niño es maltratado, en el futuro se convierte en un adulto maltratador? Mira, hay una realidad y es que el maltrato y la violencia deja huella. A veces lo hacemos porque simplemente es lo que nos enseñaron, que el cariño lo confundimos con violencia, porque a veces el niño lo único que recibe de su padre o de su madre, ¿cierto?, o de su entorno es violencia, ¿cierto? Es un maltrato verbal o un maltrato físico, el desprecio, esa soledad del que nos hablaba el primer televidente que nos llamó. Entonces, él a veces replica esos modelos, ¿cierto? Porque no le enseñaron algo distinto. Para el afecto, entonces, es simplemente llevado a través de la violencia y así lo puede conducir. Hay un alto riesgo. No quiere decir que todo menor de edad que fue víctima de violencia vaya a repetir el modelo. Pero digamos, las estadísticas nos dicen que sí, que hay una tendencia o a buscar al victimario en su pareja, en su entorno. O sea, las personas, sobre todo las mujeres que han sido víctimas de violencia o han estado dentro de un hogar muy violento, donde la mujer ha sido una mujer sumisa y violentada, busca repetir a veces el modelo. Doctora, la Secretaría de Educación ha hecho una campaña muy grande para llevar a los niños que no estaban en la escuela, volverlos a llevar a la escuela. Sin embargo, hay todavía niños en las casas y usted ahorita nos estaba recomendando que la vía era ir donde la trabajadora social de la escuela, donde la psicóloga de la escuela. Pero si aún esos niños están en la casa, si esos niños de pronto tienen una discapacidad y no se los están recibiendo en alguna parte, hay de pronto libros, hay de pronto algún lugar donde esas personas que nos están oyendo y necesitan información de primera mano, ¿a dónde pueden ir? ¿Dónde pueden ser asesoradas? Lo primero es que si vamos a hablar de un menor de edad que no está escolarizado, hay una causa externa y no es normal ni tiene por qué estar pasando. No puede ser rechazado de nuestro sistema de educación porque tenga simplemente algún tipo de discapacidad. Eso no es una causa, ¿cierto? Que legitima. O sea, que deben ir a la personería. Sí, deben ir a la personería, a los entes municipales como tal, órganos de control, como la personería de Medellín, para restablecer los derechos, a hacer ese acompañamiento, en ese restablecimiento, como te digo, en alianza, como trabajamos siempre con las demás instituciones que están en torno a los menores de edad, pero no tiene por qué estar desescolarizada. Pero de pronto esa mamá, que digamos por temas de enfermedad, tenga a un menor de edad en la casa, entonces tiene que buscar a través de su institución prestadora de salud cómo busca un acompañamiento de un psicólogo, de un trabajador social que lo ayude. Ahí en los temas de las EPS también les dan capacitación, entonces tiene que buscar herramientas, hay que irlas buscando. Muchísimas gracias, Alexandra. Creo que cada vez vamos clarificando más el tema alrededor del suicidio en Medellín, en nuestros niños. Volvemos a hacer una pequeña pausita para unos mensajes institucionales y ya regresamos en Parihueleando con Vos. Y continuamos en Parihueleando con Vos. Hoy estamos hablando de la situación de la niñez en Medellín. Hemos abordado, junto con la personera delegada Alexandra Virviescas, el tema del suicidio en nuestros niños. Quedan algunos otros ítems por tocar, por mencionar, pero antes de cerrar el tema del suicidio, Alexandra, te pregunto, ¿cuáles son esos signos de alerta a los que uno debe estar pendientes para poder denunciar, para poder tratar, para poder acompañar? ¿Qué es lo que manifiestan los niños o cómo detectarlo tempranamente antes de que ocurra pues un caso que lamentar? Es importante saber que no solo son hogares donde hay violencia. Recuerden que la sobreprotección también nos arrojan esas causas. Entonces, lo primordial es conocer a nuestros hijos y a nuestras hijas, saber cómo se comportan normalmente. Hay unos cambios, que es un estado de ánimo diferente. Ya son más introvertidos, se encierran, ¿cierto? Están solo pegados de sus redes sociales, no están compartiendo en familia, no se comunican con nadie en la familia. Entonces sí se tornan cambios emocionales, cambios en la forma de vestir. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Con la forma de vestir? Claro, hay una modalidad y es el cutting que les mencionaba ahora, tras de cámaras, y es cuando ellos se flagelan, se autoflagelan, se lastiman, se causan dolor o se infringen dolor para poder exteriorizar, digamos, algo que los está atormentando, una frustración, un dolor, una tristeza, la pérdida de algo, ¿cierto? O de alguien. Entonces se cortan,
se infligen pequeñas cortadas en los brazos o en las piernas. Como la de los brazos era la más común, entonces optaron por usar manga larga, ¿cierto? Y pasaron ya las piernas, entonces se mantienen tapados, también se lo hacen en la espalda. Es donde no los vean, entonces hay que estar muy pendiente cuando ya no se dejan, digamos, pantalones cortos en la casa, siempre están completamente cubiertos, su ropa cambió, su fisonomía también ha ido cambiando. Son señales que nos dan una alerta que algo está pasando o algo puede pasar. Son nuestros niños, serán los que dirijan esta ciudad, serán los que manejen esta sociedad. Los tenemos que cuidar y de verdad nos tenemos que ir responsabilizando por esos niños que necesitan nuestra dirección. Tenemos otra llamada desde San Cristóbal, Víctor Baldín. Don Víctor, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Un tema demasiado importante, los niños. Y más cuando veo a Melisa, que me encanta esa mujer. Ay, Melisa, ay, muchas gracias. Una admiradora. Supremamente importante. Y sí, lo que quiero decir es que es la falta de responsabilidad de muchas personas que creen que la situación es hacer, hacer y hacer hijos por deporte, sin ningún tipo de educación ni responsabilidad para ayudarlos a enfrentar pequeños problemas a esa edad. Y que en muchas ocasiones uno encuentra es muchas necesidades, tanto afectivas como económicas, y no hay ninguna clase de fortaleza. Aquellos irresponsables solo quieren es castigar, castigar y castigar. En los colegios, desafortunadamente, hay profesores y profesoras que no tienen la capacitación o la vocación para enseñar a estos jóvenes de crear fortalezas en un ritmo de vida que los puedan ayudar. En los hogares, en muchas partes ni se diga. Así que la situación es complicada y es más, incluso en la misma familia mía he visto casos sobre eso. Creen que es que hacer y hacer hijos es por deporte y es un caos total, un desastre. Así que desafortunadamente es lo que viven nuestros niños y es la falta de educación y responsabilidad de aquellos mayores, y la invitación es que aquella gente que quiere tener un niño, pues que lo haga con mucha responsabilidad, y el objetivo no es hacer por hacer. Así que también quiero felicitar al señor Jefferson de Santa Fe, Antioquia. Muchas gracias. Siempre está pendiente del programa y dice cosas muy importantes. Y felicitaciones por el programa y muchas gracias por dejarme participar. Una feliz tarde. Muchas gracias, don Víctor. Usted acaba de tocar algo que también lo estábamos discutiendo antes, y es esa responsabilidad cuando se tiene un hijo. Entonces uno no tiene hijos por hacer. Creo que los adultos tenemos que pensar un poquito a ver cuándo es que queremos o no queremos. Eso se ciñe a nuestro proyecto de vida. Y aquí va entonces la pregunta, queda abierta la pregunta de don Víctor. ¿Cómo están trabajando ustedes también con los adultos para empoderarlos y para hacerlos entender que un hijo no es traer un hijo como antes, que se tenían 14 muchachos y ahí se iban levantando, sino que hay que traer un hijo con responsabilidad para no castigarlo, para estar con él, para acompañarlo? Nati, déjame agregar algo a eso, y es, muchas veces se tienen hijos y se quieren tener, pero ¿qué pasa cuando ese ejercicio de procreación es no deseado? O sea, hay dos cosas: el trabajo con los adultos para hacerlos más responsables o lograr que se vuelvan un poco más conscientes, pero ¿y qué pasa cuando es un hijo no deseado? Eso también puede ser un índice de maltrato, de abuso, de todo esto que hemos tocado. Bueno, mira, lo primero es, en el tema del suicidio de la familia, de las mujeres, el tema del embarazo desafortunadamente no es en la población adulta donde más está dando, es en los menores de edad. Entonces, la familia está iniciando con niñas o con niños que no están preparados, ni lo han buscado, ni lo han planificado, embarazos desde 14 años, que es una, digamos, una edad ahora ya muy común. Entonces, tenemos a una población demasiado joven, todavía no estructurada socialmente, ¿cierto? Para el mundo, como decimos nosotros, no preparados todavía para la vida, que ya son padres. Que recuerden que normalmente siempre dicen, es que hay 15 niñas embarazadas en ese colegio, el mismo número de adolescentes que están embarazados, ¿cierto? Entonces, hay que llegar a la institución educativa, lo estamos haciendo, con charlas, con pedagogía, así llegamos a la familia, pero nos preocupa es eso, que hay un alto índice de embarazo en menores de edad.
Doctora, pero lo que uno no entiende ahí es, antes era más tabú hablar de sexualidad y entonces había menos embarazos. Y ahora hablan, desde que están muy chiquitos, les hacen entender qué es la sexualidad, les explican el aparato reproductor desde muy chiquitos, les están hablando de las enfermedades, de muchísimas cosas. Entonces, estamos como en contravía, hay que reevaluar entonces esas políticas. ¿O usted piensa que esa política de informar a los chicos tan jóvenes sí se debe hacer para que no tengamos muchachos en embarazo? Bueno, sería irresponsable decir si es viable o no la política como tal, como se está estructurando. Lo que sí tengo claro es que hay que reformar la educación. Hay que enseñar para el ser y no para el saber. Se nos olvidó trabajar la persona, el ser humano, enseñarle a la gente a ser felices. Eso se nos ha olvidado mucho. Entonces, hay que cambiar la cátedra y el discurso. Pero en lo otro, mira, la responsabilidad no se puede solo entregar en un cuaderno o en una clase en un día por un profesor. La responsabilidad es un proceso mucho más complejo. Entonces, ahora tenemos más información y eso está bien, porque hay que informar. Hay que mirar las causas, las consecuencias, los factores alternos al tema de la sexualidad como tal, que no tiene por qué ser un tabú. Hay que poderlo hablar tranquilamente. Pero también estamos dentro del fenómeno de la soledad. La red virtual no abraza, no consuela, ¿cierto? Entonces, estamos dentro de una generación que es muy sola. Entonces, la familia ahora está ausente trabajando, está en una actividad distinta, una dinámica distinta, varió la dinámica de la familia, asimismo su entorno. Entonces, estamos abocados de pronto dentro de un entorno de soledad donde buscamos a través del afecto que confundimos con la sexualidad como tal. Es cada vez como más complejo, porque uno resuelve, pero llegan muchas más inquietudes. Hablando del tema de la pronta reproducción en los adolescentes, en nuestros niños, también se registran a la par muchos casos de abuso sexual. Doctora, estaba leyendo por aquí que 1.100 niños se han atrevido a denunciar durante este año, el 2016, casos de abuso sexual. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué es lo que pasa con ese tema? Es un tema muy preocupante. Y hay que mirar las alertas, hay que empezar a escuchar nuestra niñez cuando nos están diciendo que algo está pasando, que algo los está incomodando o cambia su comportamiento, lo que decíamos ahora. Es importante prestarles atención y no creer que simplemente es fantasía o imaginación o que no les prestemos atención a la niñez. Hay que empezar a escucharlos. Los casos son demasiados y el entorno casi siempre es conocido. O sea, el entorno de donde sale el abusador es un entorno conocido, es alguien conocido por la familia o que hace parte de la familia en la mayoría de los casos. Entonces, si esos entornos están fallando, nuestra población está indefensa. ¿Uno cómo detecta que es un abusador? Pues porque si es alguien tan cercano, hay que escucharlos, hay que escuchar a los niños cuando el niño te empieza a hablar, cuando te empieza a manifestar. Eso. Pues si es alguien cercano, por ejemplo, a tu familia, Nati, que vos le das la oportunidad de entrar a tu casa, le abrir las puertas, lo familiarizas. No, es que hay veces es el abuelo, hay veces el cuidador, es el tío, la tía. Sí, cualquier persona. El abusador no tiene cara, no tiene rostro, como el delincuente. No pensemos porque es el señor tierno querido, la señora tierna querida, nunca va a hacer nada, no fue capaz de nada. Cuántas empleadas muy recomendadas, muy queridas, ¿cierto? Cuántos familiares muy cercanos, el amigo de la familia. Cualquier persona puede afectar un niño, abusar de un niño o de una niña en cuestión de segundos. Entonces, es saber con quién los estamos dejando, qué medidas de precaución estamos tomando y, sobre todo, escucharlos. Aprender a leerles el comportamiento, cuando se empiezan a volver introvertidos, retraídos, cuando se empieza a dar miedo a ciertas personas o a quedarse solos, ellos dan alertas y hay que empezar a prestarles atención, a estarlos mirando. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que llame, para que se contacte con nosotros, para que pregunte sobre la situación de la niñez en nuestra ciudad. Hemos hablado del tema del suicidio, hemos hablado de abuso sexual. Un televidente llamó, no quiso pasar al aire, le agradecemos muchísimo su llamada. Doctora, él preguntaba si cuando se hacen las denuncias de pronto al 123 o a otros sitios, por ejemplo al sitio web, de verdad las denuncias sí se hacen efectivas, sí se hace un seguimiento. Si yo, por ejemplo, veo un niño en la calle, que esto sería otro caso de la niñez en nuestra ciudad, yo llamo y digo, aquí hay unos niños y están pidiendo, están vendiendo confites o están pidiendo dinero, si van hasta el lugar y hacen una revisión, ¿cómo se hacen esos seguimientos? Tienen que hacerlo. Cuando acudimos a la institucionalidad para que proteja a nuestra niñez,
ese llamado hay que escucharlo y hay que hacerlo efectivo, entonces tienen que ir. Si vemos que todavía hay una vulneración, que no se han acercado las autoridades, podemos acercarnos a la Personería de Medellín, colocar la denuncia, colocar la queja. Entonces, siempre generemos una alerta. No esperemos que de pronto no va a haber una buena acogida, una respuesta como la que queremos. No, nuestro deber es informar, nuestro deber es alertar y llamar a las autoridades cuando estemos abocados a un tema de una violencia contra un menor de edad o sepamos, ojo, es muy importante para los adolescentes, si sabemos que un amiguito o una amiguita está cambiando, está deprimido, está tomando alcohol, sustancias alucinógenas o simplemente está siguiendo juegos en las redes sociales que todos sabemos que le pueden generar un peligro, tu deber, si lo quieres, si realmente amas a ese amigo, es denunciarlo, porque así le puede salvar la vida. Personera, tenemos otra llamada, esta vez nos vamos para el barrio La Milagrosa, desde donde nos llama Margarita Córdoba. Margarita, bienvenida a Pariboleando con Vos. Sí, buenas tardes. Margarita Cardona. Ah, Cardona. Margarita Cardona, sí. Desde La Milagrosa. Sí. Adelante. Yo quisiera que la doctora, por favor, me pudiera ayudar, que ella, en cierta forma, se comprometiera conmigo, ¿dónde podría yo dirigirme? Yo soy la abuela de dos niños pequeños, tienen 14 y medio y 10 años un niño. Y he ido a muchas partes, yo también llamé la semana pasada, el lunes, que estaban en otro programa. Sí, señora. Porque es que no he podido. A mí me dicen que denuncie, pues, y no, yo no quiero denunciar, yo quiero un acompañamiento, una asesoría. No quiero entregar los niños y que el gobierno o alguna institución se encargue de ellos. Yo quiero es acompañamiento para ellos, yo también quiero acompañarlos, pero ellos de mí no se dejan, porque la mamá es demasiado permisiva. Ellos están, como dicen ahora, en una zona de confort que no lo saca nadie de ahí. Si ellos quieren, van a estudiar, si quieren, no, si quieren, vienen acá, le digo, vénganse para acá cuando la mamá tenga que trabajar un fin de semana, de noche o alguna cosa. No, ellos prefieren estar en su casa haciendo lo que quieren porque se acuestan muy tarde, ven televisión hasta las 2 o 3 de la mañana, entonces al otro día duermen todo el día. Entonces yo, más que denunciar, yo no quiero eso porque sería como una intervención muy agresiva con ellos. Si yo llamo por teléfono es horrible, porque ya he hablado, y entonces me dice que hasta que yo no autorice pues la denuncia, no, me dieron como un código o algo pues para que supieran que ya estaban enterados. Y he ido a muchas partes, pero no me han sabido encaminar. De comisaría de familia, fui a la Casa de la Justicia de Santa Cruz, que es donde vive ella, me dijeron que no, que eso no, que no, ella no, que porque eso era con bienestar familiar. Entonces yo quisiera que ella me pudiera ayudar, estar en mucho peligro, el niño ya fue amenazado, el niño pequeño tiene 10 años y ya lo amenazaron unas bandas del barrio porque cometió una falta y entonces le dijeron que la próxima vez le iban a quebrar las manitos. Entonces yo quisiera, porque es que no me he atrevido, porque todo es amenaza, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero solo acompañamiento, una asesoría, algo. Pero entonces no he podido encontrar una persona, pues, porque sí, personalmente han pedido, no me han podido, o sea, no me han dado, me dicen, ah, no, que esto no, que en cierto día, yo no sé, ese día yo les comenté que me dijeron que no, que es que yo no podía presumir que lo que no hicimos los padres lo venga a hacer el gobierno, que eso no es obligación. Entonces, no es que yo quiera descargar la responsabilidad a nadie, yo quiero es un asesoramiento y un acompañamiento. Margarita, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Nosotros, ya la doctora escuchó su caso. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos mensajes institucionales. Y apenas regresemos, Alexandra le da alguna respuesta a su inquietud. Ya regresamos. Y continuamos Pariboleando con Vos y hoy estamos hablando de la situación de los niños en Medellín. Niñas, niños y adolescentes en nuestra ciudad. Antes de ir a los mensajes institucionales, estábamos escuchando a la señora Margarita Cardona. Ella la semana pasada también llamó y tiene una dificultad muy seria. Ha llamado a nuestro consultorio y ya la doctora Alexandra le va a responder. La idea, doña Margarita, es de verdad poderle servir desde nuestro canal Telemedellín. Doctora, adelante. Doña Margarita, lamento mucho la situación que está atravesando. Lo más importante de todo lo que nos contó es el tema de la amenaza. En este momento, ¿por qué? Porque eso no da espera. En cualquier momento la pueden hacer efectiva. Entonces, se puede dirigir a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, el Parque de los Deseos,
dentro de, digamos, de la personalidad de Medellín, colocan la queja, la denuncia por la amenaza, e igual miramos el tema del menor de edad, de los menores de edad, cuál es la situación, cuál es ese entorno, qué está pasando, porque tendríamos que tener, digamos, más documentada toda la problemática, la mamá, el papá, qué está pasando con ellos, para poder redireccionar y buscar, digamos, esas ayudas y mirar con quién la podemos articular. Pero en ese momento se pueden desplazar a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personalidad de Medellín para buscar el tema de protección. Usted detrás de cámara entonces nos dijo que se iba a comunicar con ella para poderle prestar una asesoría y poderla dirigir ya más personalmente. ¿Esto es entonces posible? ¿La puedo comprometer? No, claro que sí. La idea es llevarnos el caso. No podemos conocer un caso de vulneración de derechos humanos y simplemente pasar la página, o no, por el contrario, hay que atenderlo, y es lo que hacemos en la Personalidad de Medellín. Doña Margarita, entonces la doctora Alexandra tiene sus datos aquí, las personas en el máster, la productora en el máster, Luisa Quintero, apuntó su teléfono y la doctora Alexandra se compromete a llamarla. De verdad, un abrazo muy grande y esperamos que resuelva esta situación tan difícil, Melisa. Ese tipo de casos es muy delicado, doctora, porque uno no quisiera desprenderse, en este caso, de sus nietos. Ella teme que se los quite, digamos, bienestar familiar, que ya no los pueda volver a ver, que pasen a ser como de otra familia. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Definitivamente hay que denunciar o desde antes se pudo haber hecho un acompañamiento? O sea, ¿cómo detectar eso, que no llegue hasta este punto cuando ya los niños se creen autónomos y deciden hacer lo que quieren? Sí, cuando ya un poquito la situación está salida de las manos, por así decirlo, para la familia. Lo importante es hacerlo antes, pero cuando tenemos el problema hay que enfrentarlo. La denuncia es fundamental porque se activa todo el sistema. Por eso de pronto no conozco el caso a fondo y no sé de pronto a dónde acudo y qué ha pasado con la respuesta. Pero la denuncia es fundamental para poder activar rutas. Si no tenemos una denuncia, la queja de alguien, el caso en concreto, es más difícil trabajar. Entonces, así se activa la ruta, el 123 social, se busca la ayuda, la psicóloga, miramos por qué están desescolarizados, qué está pasando con los padres, por qué no se les está dando atención, las edades de ellos, el entorno donde están. Ahí, en el caso que nos plantean, se dan muchos conflictos. En ese caso nos están hablando de un tema de seguridad, un tema de un entorno familiar, hay un tema de vulneración de derechos en cuanto a educación y no sabemos cuántos más. Entonces, para poder generar un restablecimiento de derechos hay que activar la ruta, y se activa y se parte con la denuncia. A mí me preocupa mucho el tema de cómo quedan programados nuestros niños, porque digamos que una vez atraviesan una situación tan complicada como esta, volver a tomar conciencia o que crezca siendo un adulto más tranquilo, que no adopte esos comportamientos violentos, es muy complicado. O sea, ya queda como el cerebro programado para la vulneración, el maltrato, la indiferencia, el rechazo. ¿Cómo cambiar ese panorama y que no sea ese el mensaje que queda ahí germinado? Hay que empoderar, hay que pedir acompañamiento. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública. Estamos hablando de una enfermedad. Nuestros jóvenes están enfermos y nuestras jovencitas. Entonces hay que empezar a trabajar sobre las causas que producen la enfermedad, pero también sobre la enfermedad. Y no es un trabajo que se pueda hacer en 3, 4, 5 meses. Todos los casos son diferentes, ¿cierto? De igual manera, la capacidad cognitiva de cada ser humano cambia. Entonces hay que acompañarlos en un proceso desde el tema de salud, desde educación, desde el tema familiar, desde el tema social y, ojo, desde las redes sociales. Desde las redes sociales, y ahí iba, tenemos que responder muy rápido para sacar conclusiones. ¿Cómo hacemos los papás cuando nuestros hijos están pegados de estos teléfonos, de los del televisor, y no nos estamos dando cuenta? Es muy difícil, de esas redes sociales, de esos juegos que están como permeando sus cerebros y los están haciendo actuar de una manera diferente. Díganos de verdad, esos papás que están escuchando, que nos están viendo, pues yo que soy mamá, ¿qué tenemos que hacer? Como unas claves bien concretas. Lo primero, la alerta en las redes sociales, es estar pendiente de las redes sociales. No podemos entregar nuestros hijos a un mundo desconocido, y eso hacemos cuando les entregamos un aparato y dejamos que se conecten a las redes sociales sin seguimiento. Entonces, fundamental el seguimiento. Segundo, estar pendientes de los cambios del comportamiento. Tercero, tenemos que saber con quién están chateando, quiénes son sus amigos, qué están haciendo. Hay que estar pendientes de ellos. No podemos simplemente entregarles un aparato y ya. Los conectamos a un aparato y nos desconectamos de ellos. Hay que conectarnos también a ellos a través de la familia, a través del diálogo, a través de saber en qué están haciendo las redes sociales y saber el peligro de las redes sociales, que son muchos. Si nos apartamos de esa tecnología, simplemente nos estamos apartando también de nuestros hijos. Y lo otro es, y muy importante, la autoridad.
¿cierto? Sí, yo estoy diciendo que es que ya no lo puedo alejar, que es que no lo puedo retirar, que es que sin el celular entonces pierde capacidad, y la que perdí la capacidad fui yo, ¿cierto? Como madre, como padre, de tener autoridad sobre mis hijos y mis hijas. Habrá quienes nos estén viendo, adolescentes o niños, incluso niñas, y digan, no, pero es que yo no voy a permitir que mi mamá se me meta en mi vida privada, porque he escuchado casos que dicen, no, eso es intromisión a su privacidad, también hay que darle su espacio, hay que respetarle y que él cree conciencia por sus propios medios. ¿Cómo no entonces extralimitarse, si se puede utilizar la palabra en el caso padres e hijos, y poder controlar y hacerle seguimiento a todo el tema de redes sociales, por ejemplo? Es estar haciendo acompañamientos, es tener horarios establecidos, es hacerle seguimiento, no es simplemente dejar que hagan, ¿cierto? Porque yo tengo que respetar unos espacios, sí se respetan los espacios, pero también hay que hacer el acompañamiento, porque es la realidad, nuestras redes sociales generan una cantidad de riesgos y de peligros para nuestros jóvenes que no podemos ser simplemente ajenos a este fenómeno o no conectarnos a las redes sociales y conectarnos a nuestros hijos, nos toca. ¿Cierto? Porque tenemos hijos de edades donde ya están conectados o los conectamos nosotros mismos a esas redes sociales. Hay que hacerles el seguimiento y estar pendientes de qué está pasando con ellos y qué están haciendo. Tenemos entonces que responsabilizarnos como entorno familiar a cuidar a nuestros niños, a no violentarlos, a denunciar si ellos tienen una situación que ustedes estén viendo de otra persona o si están viendo que se están portando de una manera diferente. Pida ayuda, si tiene que denunciar la denuncia es al 123. Tener muchísimo cuidado con las redes sociales. Bueno, esto se está volviendo una enfermedad para estos chicos y de verdad hay que apoyarlos. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pariboleando con Vos. A usted muchas gracias por la invitación, por este espacio para hablar de temas tan importantes para nuestra juventud. Muy importantes. Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros Pariboleando. Despídenos entonces hoy del programa y seguimos aquí conectados. Entonces tú claro nos cuentas. Sí. Natalia, muchísimas gracias a ustedes por haberme hecho parte de Pariboleando con Vos, a todas las personas que nos llamaron, que se comunicaron, que manifestaron y tuvieron la confianza de contarnos sus inquietudes, sus problemas, sus experiencias. Un abrazo grandote para todos aquellos que también estuvieron ahí pendientes del programa y mañana nos vemos en Pariboleando con Vos. Hasta la próxima.